¿Qué tal? Alicia y Silvia, nosotras, Radio Hermes, saludando a Nora Ruiz desde Villa Gesell, con un calor impresionante cómo se ha prolongado esta temporada con estas temperaturas tan altas que invitan a salir de la ciudad para, bueno, estar más cerquita del mar, y somos una muy buena propuesta ahí nomás cerquita para agarrar la autopista y venirse a pasar unos días a Gesell. Y sobre todo en esta semana tan especial, en la que es una semana de homenaje a las figuras de Carlos y de Silvio Gesell. Carlos Gesell es el fundador de nuestra ciudad, un hombre que un día se encontraba allá por el 1900 y pico, a principios de ese siglo, se encontraba de vacaciones en la ciudad de Mar del Plata, y bueno, y se conectó allí en el hotel donde estaba con Guerrero, un señor, un tal Guerrero, que venía de Madariaga y que contaba que cerca de Madariaga había unas tierras muy interesantes con frente al océano Atlántico y que, bueno, que tenía que venir a verlas porque eso era un arenal que valía la pena ser visto. Y fue así como llegó Carlos Gesell a Villa Gesell, cuando era realmente un arenal en el cual él, cuando llegó, lo que hizo fue excavar en ese arenal unos 20 centímetros más o menos hacia abajo y salió agua dulce. Y eso fue lo que, bueno, lo llevó a pensar que por qué no comprar estas tierras. Y es así que compra estas fracciones frente al mar, y de esa manera es que surge esta ciudad, que fue la transformación de ese lugar que era arena en esto que hoy tenemos, que es un bosque al lado del mar, por obra, por la intervención de la mano humana. Bueno, eso tiene, ¿no?, todo lo que podemos ver como positivo, y también hay quienes dicen, bueno, esto había que dejarlo como estaba. Sí, es muy probable que sí, pero bueno, siendo que es lo que hoy es, y teniendo en presente el nacimiento de nuestra ciudad, cómo surge, cómo va creciendo, de qué manera la transformación del paisaje, esta primera casa de cuatro puertas que Carlos Gesell se construye en un lugar de arena viva, siempre con la idea de que nunca se sabe de qué lado va a soplar el viento y tenía que garantizarse la salida por algún lado. Por eso lo de las cuatro puertas. Bueno, 132 años del nacimiento de Carlos Gesell se cumplieron el día sábado 11 de marzo. Y el 17 es el cumpleaños de Silvio. Tengamos presente que la villa se llama Villa Silvio Gesell porque Carlos le pone el nombre en honor a su papá, que era, como nos cuento siempre, un señor que tenía mucho viaje entre Argentina y Europa, que era de donde él venía, trayendo aparatología para dentistas. Y en esos viajes a veces vendía y a veces no vendía. Entonces empezó a observar qué era lo que pasaba aquí. Y vio que en Argentina había momentos de expansión y momentos de retracción. Y que eso tenía que ver, bueno, con crisis y con circunstancias donde hay momentos de crisis económica, y entonces los dineros los quedamos guardados, porque como no sabemos qué va a pasar en el paso siguiente, no queremos deshacernos de nuestros ahorros, o si es que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, es ahí que él comienza todo este estudio que hoy nosotros podemos decir que vamos a estar participando en esta semana de homenaje a Silvio, poniendo en práctica su teoría económica. Él decía que el dinero tenía que estar hecho solamente para circular, que podíamos tener una moneda de curso legal para ser ahorrada, pero que en verdad lo que teníamos que usar era una moneda que inclusive se oxidara si permanecía ahí guardada en algún lado. Oxidar quiere decir que perdiera, que depreciara su valor si yo no la hacía circular. Porque en verdad, cuanto más circula la moneda, genera más intercambios. Y es ahí cuando se puede compartir lo que cada uno de nosotros trae para ofrecer.
y a su vez satisfacer nuestras necesidades de comida, de servicios, de conocimientos, de viajes. En esta semana vamos a estar recibiendo a Isabel Katzia, que es una mujer que viene a pasar una semana de vacaciones pagando ese alquiler con pares que ella está juntando en Río Ceballos. En realidad no los está juntando porque va a medida que va teniendo, va pagando este que va a ser el alquiler que ella va a comenzar a disfrutar a partir del 14 y hasta el 22 de marzo. Va a venir con su hija, su hija va a conocer el mar. Ella, bueno, va a traer también sus productos porque el día 18 nosotros vamos a estar allí. En el sábado 18 vamos a estar en el bosque de Gesell, en el chalet de Don Carlos. Va a venir Eloísa Primavera, que es una brasileña especialista en monedas sociales, en estas monedas que no solamente existen aquí en Argentina, sino que existen en Uruguay, en Colombia, en México, en Ecuador, en Chile, muchos lugares y por supuesto también en Europa, en diferentes países, muchas cantidades de monedas. Son monedas que invitan a esto, a salir del sistema habitual para practicar otra economía en comunidades que están dispuestas a satisfacer las necesidades mutuas. Es un crédito mutuo que estas personas se dan en base a una figura que es la del prosumidor, alguien que no solamente consume, sino que produce, es un prosumidor, alguien que pone, pero que también va a necesitar cosas de esa comunidad. Bueno, los invito entonces, 11 horas comienza la charla de Eloísa Primavera, esto es en el Bosque Fundacional de Villa Gesell. Vamos a participar desde el Movimiento Ser Consciente porque estamos trabajando activamente en esta comunidad PAR y vamos a relevar todo el material para hacer difusión sustentable luego en base a lo que estemos experimentando allí el próximo sábado 18 a partir de las 11 de la mañana. Gracias chicas, que estén muy pero muy bien. Un abrazo, hasta la próxima.